estamos queriendo hacer un trabajo, lo que es del sótano hacia el fuerte, para poder ir y colaborar con el medio ambiente también, porque es para juntar la basura que por ahí la gente va tirando, va dejando, y nosotros queremos en conjunto con Tritón poder hacer esa limpieza. Vamos a salir de, como dijimos, del sótano, vamos con gente, y bueno, también la asociación quiere colaborar. Son más o menos 30 personas que vamos a ir, lo que me han dicho los de Tritón, y bueno, hay gente que nosotros también vamos a llevar. Vamos a ir trabajando de acuerdo como por cada paraje, porque viste que en cada paraje se baja la gente, nosotros los mismos puperos, vamos, llevamos una botella de agua y por ahí la tiramos ahí nomás, entonces queremos agarrar y levantar. Un bolso le vamos, levantamos y por paraje. Y pensamos, no sé, vamos, no estamos muy bien a ver cómo vamos a trabajar, si todos juntos en un solo lado y seguimos en otro lado y así. Y pero en el camino no, o sea, no hay nada ya casi, es muy poquito lo que hay, ¿viste? Porque en el camino no se tira nada. Hemos logrado arreglar una parte del camino, una parte importante del camino, gracias al municipio y gracias a Tritón, que ellos colaboraron con un aporte interesante, pero faltaron muchas cosas, ¿viste? Porque se hizo hasta donde se pudo, porque te imaginas que es mucho el arreglo del camino. Más esta lluvia que pasó, es como que más rompió los caminos, se costó mucho más arreglarlos, pero lo hicimos. Bueno, por eso decía, en agradecimiento tanto al municipio como a Tritón, pero estamos muy desconformes con Fernando Sclaresti, creo que es el apellido de él, porque él no aportó con nada. Es una persona que también tiene camión, que también rompe los caminos, porque eso ya lo habíamos hablado, y esta persona no quiso colaborar. Nos dijo que colaboraba si nosotros le pagábamos combustible, si conseguíamos todas las cosas. En realidad nosotros no tenemos nada que pagarle a él, porque nosotros, el camino es de los pulperos, aunque él diga lo contrario, ese camino es de los pulperos. Nosotros creo que ahora en este invierno vamos a tomar carta en ese asunto, porque queremos que esta empresa ya no pase por ahí.